¿Cómo ha sido, Juan, evidentemente, estar con la familia? ¿Cómo terminas este 2018? Pues todo muy bien, tranquilo y echándole ganas, mucho trabajo. Hay situaciones que se han quedado en el tintero y que no hemos podido preguntarte en torno, pues evidentemente, a Ninel. Ahora que, pues, en algún momento se publicó en un periódico esta situación con estos presuntos vínculos con gente del narcotráfico. No hemos tenido la oportunidad. No quisiera opinarte porque yo hace 5 años que no he visto a la señora y no tengo contacto alguno con ella. Cuestiones delicadas, ¿no? Porque finalmente es algo que quedó publicado. Situaciones desafortunadas y pues ella sabrá qué hace y qué no hace. Y pues desafortunadamente está involucrada en todo este tipo de escándalos y no le paran los escándalos a la señora. Cuando tú estuviste con ella, ¿hubo alguna situación de estas? ¿Tú te percataste? Me mantengo alejado. Lo que ha hecho la señora estos últimos años, sinceramente, es totalmente ajeno a mí. Yo me separé de ella porque no estaba de acuerdo con muchas cosas. Y así, por no estar de acuerdo, pues también me mantengo al margen de todas sus decisiones y de su manera de vivir. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, alejado totalmente de la vida de la señora, y así lo quiero dejar, alejado de la señora. Ahora que con Giovanni, bueno, pues tenían una situación, ahora aparentemente están arreglando la situación. ¿Has tenido algún contacto con Giovanni? Mira, yo no quisiera meterme en ese tema, es totalmente situación de ellos. Y pues que Dios los bendiga. ¿Has perdonado a Ninel a través de todo lo que has vivido tú, Juan, y que te ha tocado vivir al lado de ella? Que la perdone Dios. Llevas una excelente relación, evidentemente, con tus hijos y también con tu expareja. Yo tengo una excelente relación con todo el mundo. Con todas mis exparejas yo llevo una excelente relación, excepto con Ninel. Ay. ¿Quién es para ti Joaquín Muñoz? Pues realmente yo no lo conozco. Pues una vez un comentario me hizo Alberto, pues realmente no se expresó bien de él.